Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, finanzas, negocios esta semana para ti, Acuario. Frente a una actitud ingenua de tu parte, podrías encontrar gente malintencionada en las finanzas. Ten cuidado. No es conveniente, pues, ir uno tan descubierto, tan desnudo en cuanto a sus intenciones, en cuanto a sus objetivos y sus métodos. No puedes ofrecerlo todo así, en bandeja de plata, a tus enemigos potenciales. Tenemos que guardarnos algo, lo más que se pueda. No divulgar, no decirlo todo. Entonces, despierta, sé astuto. Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Trabajo dependiente, profesión. Esta semana para ti, Acuario. En un primer momento, te va a resultar muy difícil llegar a entender lo que un superior espera de ti. Porque parece que esta persona, pues, no es suficientemente clara. No es explícito en sus requerimientos y espera que tú sobreentiendas y actúes. Eso puede funcionar por un tiempo y puede funcionar en cuestiones relativamente simples. No es el caso ahora. Lo que viene requiere de mucha especificidad porque son cosas complejas. Hazle entender esto a tu superior y que cambie su método. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo para solteros en arcanos.com todos los días. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Acuario. Llega a tu vida una persona inesperada. Y esto altera todo en tu relación sentimental. Tu pareja se va a dar cuenta. Va a percibir tu cambio. Va a percibir que tu actitud es otra, que estás como distinto y distante, distraído, en otra cosa. No generes, pues, situaciones en las que luego la ruptura sea la única respuesta. No pongas a tu pareja en este escenario que al final a ambos les causa daño. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Acuario. Eres paciente, pero todo tiene un límite. Y estás llegando a él. No estás dispuesta a esperar más que haya resultados concretos en cuestiones, sobre todo de índole material, que se necesitan para que la relación sea exitosa. No se trata de que tengas, pues, una visión materialista de las cosas o interesada, ¿no? Sino que hay cuestiones mínimas, básicas, y que parece son un problema. Vas a tener que tomar decisiones al respecto, aunque resulten dolorosas. Muchísimas gracias.